Esta mañá, as portas da subdelegación do Goberno en Pontevedra mantiveron un minuto de silencio en recordo das vítimas dos accidentes de tráfico. Realmente son unas cifras escalofriantes, ya que hablamos de más de 1.200.000 víctimas en todo el mundo, víctimas mortales de accidentes de tráfico y más de 50 millones de personas afectadas o bien por daños o bien con alguna incapacidad. Lo que pretendemos, pues el objetivo 2020 sería reducir a la mitad las víctimas tanto mortales como las víctimas que sufren daños. A xefa provincial de tráfico de Pontevedra lembrou esta mañá que a DGT ten un funcionamento, como en toda España, na súa unidade de víctimas de accidentes de tráfico. Que pretende pues dar apoyo a las víctimas y ofrecerles fundamentalmente información sobre los recursos a los que pueden optar, porque muchas veces se sienten desamparadas después de sufrir un accidente de tráfico. Isabel Alonso también informó que a nivel provincial los accidentes reducironse en un 20% no que vai de ano. E dende a Garda Civil lembraron que de cara a este Nadal intensificarase o número de controis e as campañas de concienciación. Las medidas que vamos a adoptar pues, son principalmente pues, enfocarnos a donde se genera la problemática. Sabemos que hay muchas cenas digamos, de empresa, cenas familiares, pues en los entornos más poblados, pues desplegar nuestra principal actividad, reforzar al máximo y desde luego pues nada, practicar controles de alcohol y drogas y procurar que la gente cumpla con la normativa. A fiscal de Seguridade Viaria de Pontevedra lembrou que o Código Penal xa se está levando a cabo, o que significa que unha persoa que cometa varios delitos contra a Seguridade Viaria pode acabar en prisión. Pero llega un momento en el que con uno o dos antecedentes hai que optar ya por unha pena de prisión, porque así lo exige el ordenamiento jurídico. E entonces gente que non se ha visto nunca incluída en lo que se podría entender como un comportamiento delictivo, gente normal, como podíamos ser cualquiera de nosotros, se encuentra con que es posible que tenga que entrar a prisión a cumplir una pena. Son penas cortas que van de 3 a 6 meses de prisión, pero que realmente pueden suponer un shock para la vida de una persona que no está en ese ámbito. Entonces creo que debemos concienciarnos de que realmente ya no es una infracción administrativa, es un delito. Galicia Tajes también participó en un minuto de silencio organizado por la subdelegación de Gobierno en Pontevedra para conmemorar el Día Mundial de Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.